Bienvenidos a una nueva edición de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILS. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial, en el que abordaremos un tema que tiene que ver con una actividad que a lo largo de los años se ha ido desarrollando de la mano de la evolución de los medios de comunicación. Me refiero concretamente a la producción audiovisual en México, y para hablar al respecto invitamos a un experto en el tema, José Antonio Fernández. Esta es la entrevista. <laughs> Amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio de horizonte iberoamericano donde estaremos viendo el cine desde sus distintos ángulos. El tema que vamos a tocar hoy es la producción audiovisual en México y para hablar al respecto hemos invitado al creador y director de uno de los festivales más importantes en México. Me refiero a José Antonio Fernández, director del Festival Pantalla de Cristal. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Pues, nombre no, un gusto estar aquí. Eh, primero que nada, me gustaría Comenzar con una pregunta un tanto general respecto al panorama de la producción audiovisual en México. Tú, con tantos años de experiencia ya en los medios, ¿cómo ves la producción audiovisual en, en, en cuanto a calidad y cantidad aquí en México? Mira, en México siempre ha sido buena la producción audiovisual. Podemos eh, enorgullecernos de ser un país que tiene, que es líder a nivel mundial en producción audiovisual. Desde que se inició el cine, el cine en México ha sido importante siempre. Tuvo una crisis muy fuerte que inició cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, porque ahí hubo un proceso muy complicado para el cine, por un lado se terminaron, se cerraron muchísimas salas de cine en México. Eh, la, las empresas públicas que había entonces se cerraron, se cerró la distribución eh, de películas, se cerró la distribución internacional de películas, que era muy importante. Y también eh, vino este proceso de privatizaciones que eh, dejaron al cine pues, prácticamente desnudo. Y, y muriéndose de frío y en un rincón y llegó un momento muy difícil para el cine, por ahí de 1993, 94, 95, 96, y después vino una nueva ola con apoyos fiscales que hicieron renacer el cine. Pero salvo esa, ese, ese periodo que, que fue muy, muy complicado para el cine mexicano, siempre el cine mexicano ha tenido salud. A veces ha sido un cine que a la gente nos da... Gusto verlo, nos da orgullo, es, es, es importante. A veces ha tenido periodos que ha sido más un, un cine de carácter de, hasta muy comercial, demasiado comercial. Alguna vez un productor de cine, Gregorio Wallerstein, que quizás fue el productor que más películas mexicanas tuvo en propiedad, me decía, se nos pasó la mano de ser tan comerciales y nos fuimos a la vulgaridad. Y cuando nos fuimos a la vulgaridad metimos al problema del cine mexicano. Y hablo de ese periodo de las exicomedias de los sí, años 80. Sí. Y por el lado de la televisión, también la televisión desde que surgió en México ha sido una industria muy importante. Las empresas comerciales de televisión son líderes a nivel mundial. Son empresas que siempre se le está dando seguimiento en todos los países para ver qué es lo que están haciendo. Las telenovelas mexicanas que aquí en México siempre nos causa eh, bromas y pensamos que que si son buenas o no son buenas, hay, hay gente a la que a veces le da pena decir que ve telenovelas. Te puedo decir que las novelas mexicanas marcan pauta a nivel internacional. Hoy te, te puedo decir que las, uh, las series que están siendo muy famosas a nivel mundial, en buena medida están utilizando la técnica de la telenovela, que es esto de que los capítulos nunca terminen y entonces estás ansioso de ver el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Las series un poco van a, a más velocidad, pero al final de cuentas utilizan la técnica de las telenovelas. Y eh, Televisa es un gran exportador de, de producciones. Eh, Televisión Azteca disminuye el ritmo de, de, de producción, pero también es una compañía que exporta y exporta no solamente, al igual que Televisa, telenovelas, sino exportan también realities. Estos formatos de concursos los están exportando también. Eh, te puedo decir que igual... En Tailandia, en, en Malasia te puedes encontrar con telenovelas mexicanas. Por supuesto, en Rusia son muy famosas. Eh, en Europa son famosas. El, el cine mexicano triunfa en distintos festivales porque es un cine de calidad, porque es un cine bueno que va en, otros, en, otro, en otro camino, pero es un cine que, eh, que siempre está marcando también la pauta a nivel internacional. Un cine que propone, que hace una apuesta. No es un cine tan comer, no es un cine comercial, no va por el lado comercial. Pero si sí va por el lado de la propuesta artística, son obras de arte las que hacen los cineastas mexicanos que ganan en los festivales internacionales. Y ahora, por otro lado, tenemos también toda esta línea que ha venido produciéndose en, en Internet con YouTube, y ahí también tenemos grandes figuras eh, que han tratado de entender el nuevo formato desde personajes como eh, Wherever Tomorrow, que, que, que es un personaje que tiene éxito de millones de vistas en, en, en YouTube, pasando por otros personajes como Yuya, que da consejos de belleza, pasando por personajes como eh, Chumel Torres, que habla de política. Y bueno, pues son, son gente joven que está tratando de encontrar la cuadratura al circo. Son pioneros a un nuevo medio que, que está exigiendo videos de 5 minutos, de 10, de 15, quizás cuando mucho, y les está yendo bien. Y junto con todo esto tenemos toda la industria que va con los comerciales, que es una industria en México muy importante también desde siempre. Eh, es una industria que tiene que ver con, con la promoción de los productos y con las instituciones. La industria de los videoclips, que está siendo muy importante también desde hace mucho tiempo, porque México también es líder a nivel eh, Iberoamérica en lo que es de la, la, la producción musical. Todos sabemos que los cantantes, los artistas, los grupos pasan por México y si en México les va bien, tienen muchísimas posibilidades de que también en toda Iberoamérica les vaya bien. México es un, es un país que tiene, que tiene el poder de internacionalizar todo lo que pasa por aquí. A veces quizás no lo valoramos de esa manera, pero tenemos ese poder extraordinario. Ese, es el Hollywood de América Latina, para decirlo de alguna manera. Eh, nos ha tratado de competir y nos compite eh, ciudades como Miami, por ejemplo, porque ellos buscan tener a la industria musical, pero ahí hay oficinas. Aquí, aquí hay aquí hay gente. En, en, eh, en Nueva York puede haber oficinas relacionadas con la industria audiovisual eh, que son muy importantes, o relacionadas con la industria discográfica, que son muy importantes. Pero aquí no solamente están las oficinas, aquí está la gente, que es la que puede llenar el auditorio nacional o no, que es la que puede comprar los discos o no que es la que puede ver a esos artistas y apoyarlos. Aquí eso sucede en México en vivo. Claro, ahora con el internet, pues tienes la posibilidad de que lanzas a un artista y se hace famoso primero de forma viral, decir, primero por internet y después eh, con lo demás. Entonces, bueno, lo que te puedo decir es que la industria audiovisual en México eh, siempre está viva, siempre está refrescada, siempre es una referencia a nivel mundial, siempre marca la pauta y siempre México es y ha sido un país que está en el primer nivel a nivel internacional. De acuerdo. Bueno, el dilema de la producción audiovisual en México es que a veces es difícil formarse una opinión en cuanto a lo que ocurre en México, ¿no? Eh, en el cine mexicano encontramos siempre opiniones encontradas acerca de lo que se hace en México, ¿no? Hay gente, como tú dices, eh, ha, ha desarrollado una como animadversión ante el cine mexicano porque no, 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 todavía no encuentran como... Eh, Todavía no acaba de convencer a veces el cine mexicano uh -huh. en muchos aspectos. Comercialmente, ¿no? Tú hablaste de eso. Y quizá una de las razones es la especialización en métodos que, se, que ya están muy, muy reciclados, muy, eh, muy usados en todo el panorama nacional. ¿Qué nos puedes decir de eso en cuanto a México y América Latina? Eh, ¿En qué nos hemos especializado más? ¿Qué ha fallado y qué sirve? Bueno, en relación al cine, lo que sí tenemos que considerar es que el cine mexicano está... Eh, sentado en una forma de, de producción en la que está privilegiando siempre el contenido y está privilegiando siempre la posibilidad artística. Eso es algo muy importante porque el cine mexicano, quizás la gente que tiene esa animadversión, que sí existe por supuesto, eh, para con el cine mexicano, tiene que considerar que va a entrar a una sala para ver una propuesta artística. Eh, no todas las películas alcanzan el nivel artístico que se quisiera. Por supuesto, pero sí te puedo decir que, el, que, que la, la propuesta, el, el objetivo de, los que hace, de la gente que hace cine en México, y siempre ha sido el mismo, es alcanzar una propuesta artística memorable. Y una propuesta artística es estética, es contenido, es que los personajes tengan un sentido, es que tengan una profundidad. Y entonces a la hora de que tú ves, por eso las películas mexicanas ganan festivales. ¿Por qué? Porque son propuestas artísticas importantes entonces, si tú ves una película de Alfonso Cuarón, él pensó cómo hacer una película sobre el espacio, sobre la soledad. O sea, se, va, se, se mete en todo un asunto que, que va más allá de hacer una película simplemente comercial. Igualmente, por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, por ponerlos como ejemplo, porque seguramente hay gente que ha visto sus películas, su película Berman, es una película que también, pues no es una película cómoda para el espectador. No está haciendo una. Una, no está haciendo una película que la gente pueda sentarse y verla y ya este, se va a su casa muy contenta. No, son películas que te sientas como güeros, por ejemplo, que te sientas y que te tienes que hacer un esfuerzo para seguir la línea, para entenderlas, para comprenderlas y para comprender la estética. Y son películas que van marcando la pauta. ¿En qué se ha especializado México en eso? Bueno, pues claramente en la televisión comercial, en hacer una televisión de alto rating. Eso es algo muy importante. En México, eh, Televisa y también Televisión Azteca no les da miedo el rating. Es decir, están buscando, si, si están buscando que un programa, aún como este, por ejemplo, que es un programa de opinión, ellos estarían buscando la manera de hacerlo divertido, de hacerlo con algo más. A veces se les pasa la mano, si quieres, pero al final de cuentas es su técnica. Y ellos van por millones de, de, de televidentes. Y no he mencionado la televisión pública. La televisión pública en México también es muy importante a nivel internacional, específicamente los canales eh, 11 y el canal 22. El canal 22 de manera también muy especial, porque se han dedicado a la televisión cultural y a la televisión que tiene una formación, digamos, hacia el espectador. Y eso ha sido, es referencia a nivel internacional también. De tal manera que canales con muy poco presupuesto, porque si estamos hablando de que el canal 22 tiene un presupuesto de alrededor de 20 millones de dólares o 25 millones de dólares, y Televisa trabaja con 3.500 millones de dólares al año, claro, todas sus empresas, pero hay una sinergia ahí muy importante. Imagínate la diferencia de, de presupuestos que existe entre uno y otro, sin embargo tú ves Canal 22 y lo puedes ver como un canal de buen nivel. La especialización entonces ha sido, en el caso del cine, ha sido más hacia la propuesta artística hacia la propuesta de hacer algo que sea memorable, y que tenga nivel, porque siempre hay que pensar que el cine está hecho para que no se pierda eh, eh, en una sola pasada, sino pueda verse en cineclubs por toda la vida y tenga una propuesta de contenido. Y en el caso de la televisión, se ha hecho, en el caso de la televisión comercial, sí, se han espe especializado en poder sumar grandes audiencias. Y en el caso de la publicidad, de los anuncios publicitarios, te puedo decir que la especialidad... Mexicana ha sido hacia la técnica, hacia la técnica de la, de, de la publicidad efectiva. Por eso las empresas, eso es algo muy importante, por eso las empresas mexicanas han podido ser empresas muy estables a través de los años. Si tú te das cuenta, eh, todas las eh, eh, marcas que tú tienes ahora en la mente, nos podríamos ir a 100 o 150 marcas, si ahora las nombráramos en fila, haciendo un ejercicio de imaginación, porque la publicidad mexicana ha sido siempre muy efectiva y en el caso de los videoclips creo que hay unas muestras extraordinarias de echar a volar la imaginación que es la especialidad del videoclip y en México el videoclip ha sido también una también siempre hay videoclips en México nominados a todas las, eh, en todos los festivales internacionales de acuerdo mencionaste algo importante que es la propuesta una propuesta que debe haber de contenido y a veces el problema que fue un tema que también tocaste es el de la distribución no Sí. Tú mencionaste Agüeros, y a mí se me viene a, a la mente también eh, Postenebras Lux, que igual son dos produc producciones quizá altamente artísticas, no accesibles a un público más comercial, uh -huh. que no llegaron quizá a cubrir una audiencia tan importante, entonces no se les dio el reconocimiento, no, no se les dio la cobertura, que en verdad. Eh, merecían, ¿no? porque sí. ganaron premios, demostraron ser eh, propuestas diferentes, no solamente en México, sino alrededor del mundo. ¿Cómo hacer pues sí. para combatir eso? Bueno, aquí hay algo muy importante. Eh, en primer lugar, habría que tratar de comunicarse mejor con los espectadores. No puedes prometerle al espectador que va a ir a divertirse a una sala de cine si no, lo, si no se va a divertir en la sala de cine. Es decir, si tú vas a ir a ver Güeros, pues no vas a ir a ver una película, eh, no vas a ir a ver La Risa en vacaciones. Vas a ir a ver una película que tiene otra problemática, que tiene otra, otra puesta en escena. Es un poco como el teatro. En México, la gente, fíjate que es, es algo muy interesante esto. La gente que en México va al teatro va predispuesta a que lo van a hacer pensar y lo van a poder confrontar con su existencia. Pero el cine mexicano no ha logrado ese punto. El cine mexicano tiene que lograr el punto de que la gente diga: voy a ir a ver una película. Pero no voy a estar cómodo viendo esa película. Por ejemplo, si vas a ver la película "güeros" o vas a ir a ver Bergman, tienes que hacer un esfuerzo para poder entender una película o si no entender al menos percibir esa película de otra manera que no es esa película eh, una película de tinte comercial, no no es de tinte comercial. Pero eso no quiere decir que por eso el público no vaya a ver esa película aunque esa película no sea de tinte comercial. Eso también tiene que hacer el cine mexicano para que entonces conecte con el público y la gente pueda entender, así como vas a ver a Woody Allen y vas a saber que vas a tratar de encontrar qué te quiere decir Woody Allen, porque ese es el punto. Tú vas a ver una película de Woody Allen y eso vas a hacer. No vas a ir a cómodamente a sentarte y ya, no. Hoy en día, si tú vas a ver a González tú vas a tratar de encontrar qué te quiso decir González Iñárritu en una película porque ya nos acostumbró a eso, igual Guillermo Arriaga. Ellos ya buscan que el espectador haga ese esfuerzo. Entonces, la parte de la distribución está ligada con una mayor comprensión del público, por un lado. Ahora, por otro lado, la distribución sí tiene el problema de que las eh, películas eh, de Hollywood están muy armadas para una distribución adecuada y una distribución masiva a nivel mundial. Entonces, si tú... Tienes, si tú sabes que una película como Superman, ellos saben si hacen una película como Superman, exactamente el día que la van a estrenar, aunque sea dos años después. Eso es algo increíble. Y entonces, ante un negocio de esa naturaleza, es como si mañana tú y yo queremos ir a vender un nuevo perfume a una tienda departamental. No nos va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque ya todos los lugares están apartados. ¿Sí me explico sí. esto? Todos los lugares están apartados en una tienda departamental, en perfumería. Tú ya sabes que ahí está la marca Fulana, Sultana, Mangana y Perengana. Y esas marcas, además, seguramente los propietarios de esas marcas o las compañías propietarias, si lo quieres ver así, seguramente no serán más de seis o siete marcas. Y son seis o siete marcas que tienen acaparado el mercado. Efectivamente, el cine de Hollywood tiene acaparado el mercado a nivel mundial. En México yo publico en la revista las eh, películas más taquilleras siempre. De las 100 películas taquilleras, cada año 90 son de Hollywood. Entonces, es una dinámica compleja para el cine mexicano que, por cierto, no sucede así con la televisión. En México, en televisión, lo que más se ve son las producciones mexicanas. Porque las producciones mexicanas lograron hacer, en, lograron entenderse con el público. Tú a lo mejor puedes encontrar programas de televisión que tienen muy alta audiencia y que te, pare, te pueden parecer buenos, malos o regulares pero son programas que lograron comunicarse con su audiencia, porque además tienen toda una técnica para comunicarse con su audiencia, y eso funciona muy bien. Y en la televisión cultural, también Canal 11 y Canal 22 han logrado comunicarse con su audiencia, con sus noticieros, no en los mismos niveles de rating o en los mismos niveles de audiencia que la televisión comercial, pero sí han logrado comunicarse con su audiencia sus personajes emblemáticos de cada una de las televisoras. ¿Siento? Hablaste que es una dinámica muy compleja, yo estoy de acuerdo, es una dinámica que a veces se convierte en un ciclo vicioso que es, al no haber realmente una demanda, no se puede difundir, no se pueden eh, poner en circulación otras películas que con una propuesta artística diferente. Entonces, si no hay alguien, si no hay un público que demande eso, no va a haber una distribución que se preocupe por satisfacer esa, esa demanda. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para eliminar este prejuicio? en México, hacia las producciones nacionales. Y hablando de prejuicios también, otro que es muy importante que es el videoclip, porque a veces se le discrimina un poco al, al el videoclip, sí. no, no, no se le considera nunca a la altura del cine. ¿no? ¿Cómo, ¿Tú qué opinas de eso? Pues, Yo creo que el cine tiene que aprender de la televisión, el cine mexicano tiene que aprender de la televisión mexicana. Aun cuando la televisión mexicana ha sido muy criticada eh, por los siglos de los siglos, ha sido neta la televisión mexicana. Y eso es muy bueno. Si tú eres verdadero conmigo, si tú eres neto conmigo, pasamos a otro nivel de comunicación. Ya puedes caerme bien o mal, lo importante es que eres verdadero. La televisión mexicana ha sido verdadera, es decir, la telenovela es la telenovela y a nadie engañan con la telenovela. Los programas de entretenimiento de la televisión mexicana son los programas de entretenimiento de la televisión mexicana y como tal se promueven. Porque además los vemos todos los días, están todos los días. Puede haber gente que desprecia la telenovela, pero la desprecia porque sabe lo que es. La puede criticar porque sabe lo que es. Y en los programas de entretenimiento también los puedes criticar porque sabes lo que son. Eso es una ventaja gigantesca, enorme. El problema es cuando no acabas de entender qué es lo que se está haciendo. El cine mexicano tiene que ser más neto y decirle a la gente, decirle al público, esto yo lo he platicado con muchos. Productores, directores, tienen que decir qué es lo que van a ver. Como sucede hoy en día con Cuarón, como sucede hoy en día con González Iñárritu, como sucede hoy en día con Guillermo el Toro, que sabemos, por ejemplo, todos sabemos que Guillermo el Toro es un director de películas que van hacia el terror, todos sabemos que Guillermo el Toro es un, es un director de películas que tienden a ser espectaculares, emocionantes, hollywoodescas, con efectos visuales. No todas, pero al menos traen un mínimo de efectos visuales, porque tienen que ver con el más allá, o tienen que ver con el terror, tienen que ver con el miedo, ¿no? Todos sabemos eso. La gente que se mete a ver películas de Guillermo del Toro sabe que va a tener miedo dentro de la sala. En el caso de González Iñarritu, de Guillermo Arriaga, que van por el mismo camino, son más existencialistas. Entonces, quien va a ver una película de ellos, ya sabes que vas a ver una película existen existencialista. El, eh, Guillermo eh, eh, González Signor y gana el Oscar con una película que es Berman, que no es una película taquillera, es más no es taquillera la película en México se vio muy poco, la gente la comprendió poco, sin embargo, tiene todo el reconocimiento y cuando se exhibió se exhibió con apoyo ¿por qué? porque la gente ya sabe de qué se trata su cine yo creo que ese es el esfuerzo que se debe de hacer en el cine mexicano ser un cine que cuando se comunique, la publicitariamente con el espectador, sea neto, sea verdadero. Si te, se trata de que te diviertas con una película de tinte eh, comercial, que te lo digan. Si se trata de una película como no se aceptan devoluciones, que hay gente que la critica, hay gente que no la critica, hay gente que le parece que es interesante, pero es una película que habla de la vida. Eso es innegable. Y también Nosotros los Nobles es una película que habla de la vida. Es decir... No son como las risas en vacaciones, para volver a poner ejemplo. Las risas en vacaciones son bromas y se acabó, no, hay, no va más allá. Y este puede parecer una película buena, mala, regular, lo que tú quieras. Pero lo que sí es que estas otras películas son películas que tienen otro nivel, que sí hablan de la vida, que sí te plantean un asunto y que a lo mejor no tienen el nivel de profundidad que tú esperas, sí. Pero son películas que hablan de la vida y entonces van conectando con el público. Yo creo que el cine mexicano... Para que tenga más audiencia, tiene que ser más neto en su promoción, en su comunicación, en la, en la relación que tienen los directores, los productores, los actores, las actrices con el público. Exactamente como sucede con el teatro, que te decía yo, exactamente como, su, como sucede con la televisión. Y en el caso de los videoclips, yo creo que los videoclips están valorados en México, siempre los estará valorando ese, ese grupo de jóvenes y siempre los videoclips se van a valorar por la parte imaginativa, por la propuesta visual, porque tú veas algo sorprendente. El videoclip siempre va a tener que, va a buscar ser sorprendente, y cuando es sorprendente, cuando te deja, cuando te deja esa imagen que sientes es que yo nunca había visto eso, porque los, los, los videoclips tienen que echar mano de los efectos visuales, tienen que echar mano de todo aquello que te fascine. Los videoclips tienen que ser fascinantes. Eh, recordemos que el videoclip tiene mucho el origen eh, en, en, en grandes artistas como Buñuel, como, como Dalí, esos eh, artistas de, 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 del siglo XX que cambiaron el rumbo de, del mundo y que hicieron esas imágenes fabulosas. Eh, y que de pronto esas imágenes que ellos lograron y que escandalizaron en su momento, ahora sigue siendo el mismo reto para los videocliperos, para los directores de videoclips, para los productores de videoclips, hacer una imagen que, que la veas. Y te parezca fascinante. Y en México se logran, ¿eh? Sí se logran. Nos, ¿Nos puedes contar un poquito acerca de los planes que hay para el Festival Pantalla de Cristal para el próximo año y para un futuro también lejano? Bueno, nosotros en el Festival Pantalla de Cristal tenemos. Eh, eh, primero somos el único festival en México que premiamos en todas las categorías, todas las especialidades, que es algo que nadie hace más en, en México ni en América Latina. Nuestros planes es convocar a que participen en, la, en el próximo festival. Son ocho categorías en competencia. También es, una, eh, es un festival de alta complejidad, porque igual compiten documentales que películas, que videoclips, que anuncios, que cortos. Ahora también estamos abriendo a la competencia series, que ya desde este año se abrió ganó la serie Club de Cuervos como mejor serie de ficción. Eh, documentales, por supuesto, y reportajes. ¿Por qué escogimos esas categorías? No está la categoría de telenovelas. Eh, sería la única categoría que tendríamos pendiente como, como categoría de gran producción o la, o la categoría de programas de entretenimiento de televisión. No la tenemos. Pero sí tenemos eh, esas otras ocho categorías que consideramos son esas categorías que permiten mayor eh, creatividad en la realización. De, los, de, los, eh, de las producciones audiovisuales y que tienen que ver con personajes, con, con, con desarrollar personajes y con desarrollar historias en pantalla, que además eh, tienen un nivel de producción más elaborado. Por eso es que, 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 que tenemos estas ocho categorías y pues lo que estamos buscando siempre, y yo siempre lo digo, el festival siempre es joven, porque como siempre tienes producciones nuevas, siempre vas a tener esa posibilidad de refrescarte. Todos los festivales en el mundo tienen esa gran ventaja. Eh, cada vez que haces un festival te encuentras con algo nuevo y en ese momento el festival se renueva justamente porque los participantes hacen que se renueve y le inyectan energía. De acuerdo. José Antonio ya para finalizar, después de cortos como que tú realizaste en los ochentas como la Lev, algunos planes cercanos para retomar actividades en la producción cinematográfica. Pues fíjate que eso siempre es un pendiente, ¿no? Me metí a este asunto de, de hacer la revista, de organizar la exposición, de hacer el programa de televisión pantalla de cristal en Canal 22 para eh, encontrar un espacio para los realizadores audiovisuales, eh, de escribir eh, eh, pues una gran cantidad de textos como este de La vida es una paella, este libro que publiqué ahora y eh, ahora estoy por publicar un libro que espero tenerlo muy pronto de eh, unas entrevistas que he hecho con directores de cine, justamente, y eh, pues prácticamente es un libro que ya está listo para, para entrar a, a las máquinas de impresión. Y pues ese es un pendiente que siempre tendré y, y a lo mejor por ahí podemos empezar a hacer algo el año que viene. Sí, tengo por ahí dos o tres planes, pero todavía no concretizados. Pero sí está, está pendiente este asunto de, de, de entrar a, la, a esa realización, sobre todo de ficción. De acuerdo, José Antonio. No sé si hay algo más que quieras agregar para el público de Horizonte Iberoamericano que nos está observando. No, pues eh, me da mucho gusto estar aquí y yo creo que el que pueda existir una señal iberoamericana, el que puedas tener esa posibilidad de entrar a Iberoamérica, de comunicar a Iberoamérica, de que, de que este sueño bolivariano, esta posibilidad de poderte comunicar con cualquier persona, de que ahora nos estuviera viendo. Eh, cualquier persona de, de estos países y nos entienda, es una posibilidad extraordinaria. El idioma, yo tenía un profesor que, de, que nos decía, el idioma es eh, lo que nos hace, en primera instancia, la, nos da la posibilidad de pensar y lo que nos da la posibilidad de reflexionar es escribir. Y ahora que se escribe tanto con las redes sociales, porque todo el mundo escribe, hace 10 años, la gente no escribía, ¿sabes? Eso es algo muy interesante también. Hoy en día todo mundo escribe en el mundo. Hace muy poco nadie, muy pocos escribían. Hoy hay escritores por millones en el planeta. Y hay mucha gente que está descubriendo que escribe. Tú te metes a Facebook y la gente está en Facebook viendo cómo eh, es, es, de pronto hay uno que escribe poemas y que no sabía si es tu amigo desde hace quién sabe cuántos años, otros escriben sus historias personales. Estamos llenos de escritores y eso quiere decir que estamos llenos de reflexión. Y el que estemos llenos de reflexión nos va a permitir acercarnos más. Y acercarnos más es tener ese sueño de que Iberoamérica puede tener, puede, podemos empezar a entendernos y a preocuparnos por nosotros. Porque cuando te acercas más a alguien, inmediatamente te preocupas por ese alguien. Entonces podemos empezar a preocuparnos pues, por los guatemaltecos. Y los guatemaltecos, por nosotros, y por los hondureños, y por los venezolanos, de otra manera, más cercana, que es una preocupación, tú sabes, distinta a cuando solo lees las noticias, pasó esto acá y pasó esto allá. No, entenderte te ayuda mucho. Bueno, entonces nos despedimos con esa reflexión acerca del lenguaje y la proximidad. Tal vez con mucho que nos hayas acompañado aquí en Horizonte Iberoamericano. No, para mí un gusto. Eh, te deseo mucha suerte en los todos tus proyectos que se vengan y. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Raúl y que sigas eh, boxeando. <laughs> gracias. Continuamos. Por ahora el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invito a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano.edu.mx. Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Se despide de ustedes Raúl Torres esperando que nos puedan acompañar en nuestra siguiente misión. Hasta la próxima.